No sé si se verá ahí en pantalla, 7 y 20 de la mañana, saliendo de casa, ponemos el Garmin y hoy ya, por fin, sí que sí, salimos a correr. Dejarme 2 minutos que ponga esto y tiramos para el paseo marítimo. ¡Vamos! Llegando ya al paseo marítimo y ya, gente corriendo, gente en bici, gente en patines, y coño, qué alegría después de salir a la calle y ver todo el mundo con mascarilla, todo el mundo súper protegido, ver un poco de normalidad. Buah, 50 días sin ver el mar. Fijaros, allí está el espigón. No le vamos a tirar para allá porque sí parece que hay bastante gente, así que vamos a evitar tirar para allá. Y fijaros qué pasa. ¡Wow! Y realmente yo, por lo menos, esto es lo que necesitabas, aparte de mover las patas, de salir a correr, de que te dé el aire en la cara, de tener esta sensación de libertad. Fijaros por allí al fondo saliendo el sol, y esto es una auténtica maravilla. Qué poco valoramos las cosas cuando las tenemos, pero la falta que nos hacen, tío. Buah. Abandonamos ya el paseo marítimo y nos vamos a ir a la zona donde siempre entrenamos nosotros. Según el diccionario de la Real Academia Española, la acción de correr es simplemente desplazarse rápidamente con pasos largos y habiendo levantado un pie del suelo antes de haber apoyado el otro. ¡Ay, amigos! ¡Qué equivocados estáis! Correr va mucho más allá de mover una pierna detrás de la otra. Correr es sentirse libre, conocer tu cuerpo, tu mente, tus límites. Ponerte a prueba día tras día, caerte, rendirte una y otra vez. Y aún así, volver a levantarte para seguir intentándolo. A mí, correr me ha cambiado la vida. Me ha hecho saber que detrás de un objetivo, de haber mucho trabajo para conseguirlo, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Que curiosamente, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Porque mover un pie del suelo antes de apoyar el otro es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando corremos por la montaña, nos damos cuenta de lo pequeños e insignificantes que somos. Cualquier piedra, cualquier tormenta,
pueden eliminarte del mapa, por lo que tenemos que entender qué es lo verdaderamente importante y por ello debemos aprender a valorar todo aquello que no hemos tenido durante esta cuarentena. Porque amigos, correr es mucho más que correr. ¡Buah! Pisar campo, pisar arbustos, eso sí que no sé cuánto tiempo llevaba sin hacerlo, tío. Vamos a buscar el camino, que lo tenemos aquí, por aquí. Oh, fijaros, tío, qué pasada. Y esto es lo más parecido a monte, a lo que vamos a poder entrenar ahora. Pero es que ni me quejo, tío. Unas ganas terribles de venir aquí, de estar un poco, aunque la ciudad esté ahí, yo vivo ahí, esté al lado, pero de respirar naturaleza, de coger plantas, yo qué sé, de todo, tío. Wow. Yo creo que para todos los que pasen como a mí, tendréis que estar sintiendo sensaciones brutales. Os animo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, que me dejéis en comentarios cómo ha sido esta primera carrerita después de casi 50 días que no lo hacemos. Dejármelo aquí en comentarios, que os leo a todos y os contesto. Esto es una maravilla. Solo claramente con sentir el aire en la cara, soy la persona más feliz del mundo. El camino súper cerrado. Esto normalmente siempre está pisado por todo el mundo, pero fijaros, en 50 días se me lía la cámara. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Acabamos de pasar por aquí en medio y seguimos para adelante. Y qué alegría encontrarte con gente que día a día no comparte palabras, no estás con ellos, pero que sabes que entrenan por aquí. Hay gente que sí la conoce, otra gente que no la conoce ni tú a ellos, ni ellos a ti, pero que simplemente os decís un hola, un adiós, porque estáis hartos de veros por aquí por el río. También había personas mayores, que da gusto encontrárselas de nuevo con una sonrisa en la cara y habiendo pasado todo esto. Paseíto por la arena de la playa, dirección ya a la casa, que ya mismo tenemos que estar dentro de ella. ¡Fua! Ya sé que me puedo ir feliz hoy a dormir, y es que no hay nada mejor que disfrutar de lo que más te gusta. Pues Garmin parado, y aún no son ni las 9 de la mañana, ya tenemos aquí la casa al lado y el día hecho. Entrenamiento listo, ahora duchita, desayunar y a darle al curro. Así que nada, qué sensación más agradable volver a sudar en la calle, a salir al río, a ver a gente que normalmente veía entrenando. Lo he dicho durante el vídeo, pero lo repito, dejadme abajo en comentarios qué sensaciones habéis tenido durante el tiempo que no solo habéis estado corriendo, sino andando. Yo todo el rato no he estado corriendo, he andado también, pero muy, muy contento. Ningún dolor, ninguna molestia, así que ya está. Y nada, familia, dejamos aquí el vídeo. Volvemos a grabar en la calle, volvemos a grabar entrenando a la montaña. Todavía tendrá que esperar un poco más, pero muy, muy contento. Como siempre, familia, si os ha gustado, pues suscribirlo, darle a me gusta y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!